En fase de alarma ciclónica, la provincia de Cienfuegos presta particular atención ante posibles penetraciones del mar y los vientos de tormenta tropical que pudieran incidir sobre el territorio. En el Consejo de Defensa Provincial se actualizó sobre el resguardo de buques y embarcaciones en la bahía Cienfueguera, el funcionamiento de grupos electrógenos y la ampliación de los horarios de trabajo para comercializar productos en bodegas y mercados. Ante el inminente paso del huracán Irma por el norte de las provincias centrales, en Cienfuegos se ha intensificado el saneamiento ambiental y la poda de árboles, así como una docena de brigadas médicas se han desplegado por comunidades vulnerables para ofrecer una atención especializada en caso de emergencia. Seguir las orientaciones de la defensa civil y preservar las vidas humanas y recursos económicos continúa entre las tareas de los cienfuegueros en fase de alarma ciclónica ante los daños del potente huracán Irma sobre nuestro país.